Hola, hoy quiero contarles sobre una joyita del barrio Brasil, la Biblioteca Nicomedes Guzmán. La Biblioteca Municipal Nicomedes Guzmán está situada en pleno corazón del barrio Brasil, en un inmueble patrimonial que data de 1912 y que hasta 1990 albergó a la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Fue inaugurada en mayo de 2015 en un edificio patrimonial que forma parte de la historia y memoria colectiva de los residentes del sector y lleva el nombre del destacado escritor santiaguino Nicomedes Guzmán, quien en 1944 ganó el Premio Municipal de Literatura con su novela La Sangre y la Esperanza. El objetivo de esta biblioteca es contribuir al desarrollo cultural y educativo de la comunidad, facilitando espacios, servicios y recursos para el acceso a la información y el conocimiento. Forma parte también de la Red Municipal de Bibliotecas. En sus dos pisos es posible encontrar una sala infantil, juvenil y de literatura chilena. Cuenta con un fondo de miles de volúmenes disponibles, entre ellos las obras ganadoras del prestigioso Premio Municipal de Literatura de la Municipalidad de Santiago. Durante este periodo, puedes participar de las actividades online que realiza la biblioteca, como recomendaciones de libros que pueden servir para perderte en la fantasía y creatividad que nos brinda la literatura, o de los encuentros en Huignol Tripantu, que con motivo del mes de los pueblos originarios tienen lugar todos los viernes de junio por las redes de Santiago Cultura. Me encantó. Si a ti también, no olvides darle like y compartirlo.